no sé si me critica, pero este sí que es malo. Si quieren, con la rima yo lo igualo. Que me habla del estigma este malo. No te compares con una batalla de 20 palos. Con 2000 seguidores, no entienden que este gato está lleno de errores. Si quieren, yo acá arriba me subo a la moto. Te cuento algo, allá atrás tu chica pide fotos. Y me las pidió a mí. ¡Ey, ey! No te sorprenda que yo soy un buen en sí. Lo hago bien y esto es verdad. Disculpen si vengo y les cuento la realidad. FC, cuello frito. Este guacho me parece, no es un mito. Todos saben que yo soy un referente. Y tu chica dice que te ama, pero te miente. Perro, te lo tengo que decir. Es un bajón que tengas que competir. El Neto no es Snoopy. Si vos te sentís muy rapper, no la traigas a la groupie. ¡Ay, qué dolor! El tipo se siente superior. El Neto acá le dice que se la lleva puesta. No hay respuesta, pero tu guacha se acuesta. Si me sale la dinámica, me acuerdo de Dina, porque Mauricio acá con sus amigos rima. Cuando rapeo, el mundo termina. Veías la colina, pero el resto se te empina. Ya, de trabajo, detrás del trapo abajo. Yo paso el desparpajo, pasa por abajo. Esto es hobby y un trabajo. Tuvo gano plata y me relajo. Fútbol no me confundo, habla como quieres que es campeón del mundo. Un segundo, que Mauricio en el micrófono tiene la magia de Messi en el zurdo. No vengo con presión, que mi mente una presión. Ya no siento la presión, llego a la competición. Ya no es mi debut, estuve en Buenos Aires, zona sur y hasta en Chubut. Ya ponen letra, conozco a letra de Venezuela, pero cuando me ven rapeando Venezuela. El set era un pájaro que vuela del nido, pero jamás podría caer en el olvido. Una más. La vida es bella con botellas, pero ¿quién te abraza después del hotel de 5 estrellas? Jamás, motherfucking rap del underground, no puedo parar. Yeah. ¿Y vos qué aportaste para esta cultura? Bueno, a estas alturas soy el villano ahorita, y lo único que aporté es ser el villano que necesitan. ¿Te sentí mi villano favorito? ¡Claro que sí! ¡Está gordito! ¡No! ¿No entiendes mi rima alguna? ¡Es que con este nivel puedo llegar a la luna! Cuando hablas de gordo, ¿estás hablando de mi pito? ¡Última! ¡No! ¡Porque ese está muy chiquito! ¡No! ¡Ese está muy chiquito! ¡Y no puedo hablar de algo que ni siquiera te has visto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! Cuentas pendientes. Tenés mucho ego y el miedo lo tenés al frente. Yo quería ir contra Mister Ego y me traen a Mito, que es Mister Miedo. ¡No! Miedo. No va a dejar huella porque para esto es pasajero. Sí. Yo dejo huella en cada escenario, tanto que parece un pie de dinosaurio. ¡Wow! No puedo parar la riff como lo improvisa. Es como el Medo saltando de la cornisa. Es sí. Como el Joker porque lo mata deprisa. Ajá. Es como el Guasón, se le caga de la risa. De la rixa. ¡Qué lejos de esta paliza! ¡Wow! ¡Hermano, le estoy cortando los brazos solo para que sea más gracioso nuestro abrazo! ¡Dale! ¿Vieron su vida? No lo mando a dormir, lo mando en la despedida. ¡Goodbye! ¡Hermano, lo estoy haciendo genial! Mi coeficiente ya no es algo normal. ¡Una más! Lo estoy cagando a palos, pero FMS te dio una lección de regalo. ¿Cuál? Yo soy todo un caballero y el Mito tiene el nivel de MC Dinero. ¡Yeah! Slimin' in the mic, en el micrófono, más pegado que micrófono. Papi, yo te psycho a vos, como Microsoft. Si rompo los mosaicos, bro, yo sí te machaco, bro. Todos dicen, I don't know, no puede ser como suena. Tengo el nivel en las venas, Jesse Punga, yo estoy amazing. Me cuelen la purga, entro de vuelta, parece que se escapan y vuelven. Porque el M no las piensa, de taquito la resuelve. Wow. Hermano, es esa, por eso el M tiene una prensa. Que hace que el HBO te pega la fuerza. Ellos dicen que son buenos, buscan recompensa. Obvio que soy publicidad, el juvenil, una empresa. ¡Wow! Hermano, saqué a toda mi gente y puse la paja en la mesa. Y eso lo hice como un cabrón porque la unión es la fuerza. Si vos me tienes ahora la de hater, no se siente. Yo soy un cabrón, quinto escalón, tenemos el corazón vigente. ¡Dale! Hermano, somos diferentes. Ahora me tiran los haters. Hermano, cuando éramos nenes, lo veía en la calle en la pebe. Lo tenía de guachete guachi, lo tenía en la calle rapeando. Nosotros empezamos de abajo y este todavía era un random. ¡Oh! Hermano, ¿qué me quieres hablar de Ramanil? Tengo el doble de flow de swing. Hablo en inglés, también en francés. Por eso le encanta a tu mamá Cel. Viene para acá, se le tira la ubi, hermano, y me pide baguette. Ok, ¿cuántas más? Cambio, una más. Cambio, cambio. Primera es como una pista yacera.
No sabes, Raptor, la que te espera. Yo estoy con un flow que se despifarra. Hablando de gimnasio, yo estoy bien haciendo barras. Vos sabés que te voy a hacer pensar que este nivel es espectacular. Ni todo el pensamiento del mundo te va a alcanzar para hacer algo que sale del corazón natural. Vos, escuchá, centavo por centavo, me los valgo, por eso es que me los pago. Sí. Centavo por centavo. Y no hablemos del dinero que vino el hijo del chavo. ¡Ah! Vos sabés que en este idioma no me va a ganar a mí este tiragoma. Yo soy la voz de toda la zona, la voz argentina. Solo me faltaba la corona. Yo, mi brother, ya saben quién es, con la confianza, ahora que la panza la bajé. Y me río otra vez, así tranquilito ya te corté menos 10. Oh, shit. Última. La carrera acá es muy grande. Yo empecé desde el under, que era en carrera, y esta molestia se llama Raptor. Bienvenido a escuchar la bestia de antes. ¡Tiempo! Te voy a preguntar, ¿por qué es que estoy gaga? Porque no sabes decir las cosas ni cuando hablas. Porque cuando decir algo te trabas y estás diciendo una frase que pensó 5 minutos atrás. Te voy a preguntar, en esto a mí me parece, ¿por qué dijiste gaga como 4 veces? Hijo de mil puta, esta es la mierda que parece. Apréndete los formatos que estás en la FMS. ¿Te pensás que a mí me importa? Obviamente sí, porque querés la parte de la torta. A todos nos importa. Nada más que algunos son obratados y prefieren irse a la bosta. ¡Sí! Yo tengo mi propia liga. Está bien, tenés tu liga. Tenés la bazooka y es de escritas. Pero esto es de freestyle. Son dos disciplinas distintas. ¿Qué? ¿Vos no lo sabías? Obviamente que lo sé, porque yo tengo melodía. Yo no tengo rima escrita, yo no soy de esa escuela. Pero traca, que después le rompo el orto en la capela. ¡No! ¿Qué pasa si yo te llamo? No te contesto, no quiero ni reclamo. ¡Última! ¡Sos un tarado! Si vos me llamás, teléfono desconectado. ¡Tiempo! A Larry le decís A y te responde B, le responde C, le dice D. No sé cómo explicarte, Larry, sos un HDP. Y la puesta en escena puede que te ayude, pero no creo que sea el elemento que más el escenario lo carcoma. Es una forma de ocultar que sos el cringe hecho persona. No. No sé si soy el cringe hecho persona. El cringe fue ese sonido que se parece a tu ritmo que no me emociona. ¡No! ¡Justito! ¡Freestyle! ¡Freestyle! Hermano, la verdad que sí. ¡Freestyle! Y en eso a mi carrera no le encuentran ningún debate. Yo no soy un HDP contra el amigo de HDR, yo soy HDR también, High Definition Rapper. ¡Manos arriba! Yo sería un elefante contra una hormiga, me ponen al farsante. Lo hago bien cada vez que improviso, yo sería el elefante, tranquilamente lo piso. Agua, deberías tomar un par de tragos para poderte conectar. El agua en esto si quiero yo desahogo. El agua a este boludo si quiero ahí lo ahogo. En esto si quiero de frente puedo verte. Tu nombre no lo sé, pero el sorteo mala suerte. Claramente se te nota en tu cara. Un empate no es lo que el futuro depara. ¡Pamplín! Te voy a hacer cajeta. En una nacional no te vi ni de cerca. Lo hago bien. Tómate un saque de merca o metete un huevo en el orto y después hace muecas. ¡No! Para que el dedo te lo mete de varias maneras. Cuidado que te arrastra la marea y ni te diste cuenta, porque es un tierno. Se puso el abrigo, pero no era invierno. ¡Sí! Acá había calor y a cagón había olor. ¡Última! Demasiado perro, letal, le clavo un puñal, que se saque el pañal. ¡Tiempo! Con Aiza es rapear con alguien que no ama lo que hace, que nunca se juega por una de sus frases. Es hacer lo que al mundo le quiere doler, es como levantarte y pegarte en el dedo chiquito del pie. Eso es Naita, eso es Naita, es esa cosa que te mira a los ojos y no me encanta. Naita, 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 es lo que al FM se le falta, o es el rapper de siempre que nunca resalta. Soy el que te pone la posesión, la conexión de lo que te doy, mi don, me haces ser mejor. Yo por esto siento amor, tengo vocación, le hago un hijo a Dios y hago que le salga con mi propia voz. Eso para mí es rapear, hacerlo en el momento y después mejorarlo y ponerle un poco de tempo, ponerle un poco de contexto y de todo lo que siento, porque antes que rapear
y punto, está mi sentimiento, ah. Eso para mí es rapear en todo momento. ¿Quieres que te lo explique rápido o lento? Si quieres te enseño de mi templo, de mi ancestro, y te muestro lo que tengo si entras en mi convento. En tu vida vas a hacer este nivel de rima, ya lo sé, ya lo sé. Escuchar esta mierda solo es un minuto más de placer. ¡Cambio! La primera palabra es grande. Soy un elefante, la en el contra Parker, victoria aplastante. A mí me siguen por todas partes. No sé si tengo esquizofrenia o voces muy grandes. Ah, yeah, hermano, esto es classic shit. La última sesión de Freud, el último análisis. Análisis. Y te traje el Knowledge Street. Yeah. Hermano, yo era el raro de la clase. Ya lo va a dejar, dijo mi vieja. Es solo una fase. Y ahora me ven tirando frases. Piñero está en la causa, si se hace primo. Odio la obsesión de esta locura. Tu guacha tiene obsesión conmigo, aventura. Hermano, no hago de que soy niño. No te manches con el enganche de Sánchez Miño. Yo no soy un botón. Antes que botonear, botón de autodestrucción. Así de táctico, Lanel Román. El último romántico. Una más, una clásico, más. No veo el reloj. En la antigüedad, el reloj era el sol. Y hoy en día te dicen plata y plomo. Y eso que no como, y eso que soy cabrón. ¡Wow!